Un gusto saludarles, amigos, ya en este día del Señor, domingo 22 de enero. Y el texto de San Mateo de hoy dice así: al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir en Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; sobre la que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ante esta convocatoria que hace Jesús. Es la llamada de los discípulos según San Mateo. Y bueno, él pues se va a esta región de Cafarnaúm y cumple ahí una profecía. Recuerde que San Mateo es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. Esto demuestra dos cosas. Primero, que quiere dejar bien claro que en Jesús se cumplieron todas las escrituras. Y segundo, esto se lo está diciendo a una comunidad que es judía. Obviamente se hizo cristiana, pero que tiene raíces judías, y por eso siempre cita el Antiguo Testamento, porque quien le está escuchando, en este caso quien le está leyendo, pues es gente que sabe del Antiguo Testamento. Si no, no tiene sentido profeta Isaías, profeta Malaquías. Alguien que no conozca el Antiguo Testamento dirá: ¿y esos quiénes son? Pero esta comunidad sabe quiénes son y valora que estén citando. Pero luego Jesús empieza a hacer este llamado. Es siempre interesante, porque a los que llama es a gente ocupada. Hay gente que da ese pretexto cuando lo invitan a un servicio, a que ayude en un grupo, a que colabore. La excusa más famosa es: yo soy muy ocupado, tengo mucho que hacer. Exactamente. Es que Jesús siempre llama a la gente ocupada, no llama a los desocupados. ¿Usted cree que el que está en la iglesia está allí porque no tiene nada que hacer? Claro que no, gente ocupada también. Lo que pasa es que dejó lo que tenía que hacer para estar allí. El que sigue a Jesús no es porque no tiene nada que hacer. Para no estar ahí tirado sin hacer nada. No. Deja otras cosas porque valora a quien está siguiendo, que es a Jesucristo. Nuestra vida de discipulado es siempre la capacidad de dejar otras cosas para poder seguir a Jesús. La capacidad de la renuncia a otras cosas para poder estar en un auténtico discipulado a Jesús. Cada uno de nosotros debe siempre de ir renunciando y dejando todo aquello que no es compatible con un buen discípulo de Jesús. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.